antes de dormir. Justicia para Alondra. José Antonio N., principal sospechoso del asesinato de Alondra Elizabeth Gallegos, estrangulada hasta la muerte en una vecindad de la colonia La Madrid, fue ingresado la mañana de este lunes al reclusorio varonil de esta capital. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís pide clasificar el crimen como feminicidio y aplicar la pena máxima, por lo que este hombre podría pasar hasta 80 años en prisión. Niegan amparo al empresario Sergio Alfonso N., señalado por el delito de violación en contra de una menor y buscado por la justicia del estado de Quintana Roo, por lo que ya nada impide su detención. Esta noche, el prominente hombre de negocios de esta capital es un prófugo de la justicia. La fiscalía gira una orden de aprehensión en contra de 8 policías de la Dirección de Tránsito Municipal de Torreón, acusados de cometer actos de brutalidad policiaca en contra de la ciudadanía. Además, el titular de la corporación, Pedro Luis Bernal Espinosa, quien habría solapado los abusos, fue despedido. Vuela Aeromar de la región sureste, la aerolínea que recién comenzó operaciones en el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe a finales del año pasado, no resistió el golpe de la pandemia y anunció su retiro definitivo de la plaza, dejando a la capital del estado sin conectividad aérea una vez más. La aerolínea mantendrá su vuelo Piedras Negras México. Profesores de inglés despedidos sin aviso tras la cancelación del Programa Federal de Idiomas toman la sede de la Secretaría de Educación de Coahuila para exigir su restitución, así como respuestas por parte del secretario, profesor Higinio González Calderón. Los pormenores en unos momentos. Aquí en Saltillo, el Colegio Zaragoza, una de las instituciones privadas más grandes, importantes y de mayor tradición, puso en marcha desde hoy el modelo híbrido de educación bajo la nueva normalidad. Fueron estudiantes de nivel bachillerato quienes regresaron a las aulas tras medio año de suspensión de actividades. En la región norte, en Eagle Pass, sufren un duro golpe ocasionado por el COVID-19. 19 internos y 3 custodios de la cárcel del condado de Maverick resultan contagiados con la enfermedad, lo que encendió las alarmas en la localidad fronteriza con Piedras Negras. Por otro lado, proveedores de la agonizante Micare bloquearon carreteras para exigir el pago de millonarios contratos atrasados. Francisco Liñán tendrá la información completa aquí más adelante. El mundo supera el millón de víctimas mortales ocasionadas por el COVID, enfermedad que en solo 9 meses superó las muertes anuales por enfermedades como el SIDA. Por otro lado, el gobierno federal anunció el fin de una era de reclusión criminal. El penal de Puente Grande, de donde escapó el Chapo, por la puerta principal, cerrará sus puertas de manera definitiva, por lo que todos los internos serán trasladados a otros penales federales. Edgar Javier Suazo tendrá la información detallada en su reporte global. La comunidad médica saltillense lamenta el fallecimiento del ginecólogo Antonio Luis Feria Velasco, de 74, víctima de un alcoholizado conductor que ocasionó un accidente vial el sábado. El responsable del accidente fue internado en el penal de Saltillo a la espera del inicio del proceso penal en su contra. La depresión cobra una nueva víctima en la capital. Un jovencito de 21 años de edad cometió suicidio en su casa de la colonia Misión Cerritos, al oriente de Saltillo. La información policiaca más completa aquí con Alejandro Pérez Nerio. Buenas noches, Telezócalo Nocturno está al aire. Comenzamos. Telezócalo Nocturno. Sergio Cisneros y Francisco Juaristi, le damos a usted la bienvenida a Telezócalo Nocturno. ¿Cómo está, Sergio? Muy buenas noches. Muy buenas noches, señor. Buenas noches a todos ustedes, agradeciendo nuevamente el favor de su preferencia, como lo hacen todos los días de la semana. Vamos a sortear el día de hoy los testamentos donados por José Luis del Bosque. Son 50 testamentos. En este momento sacaremos los primeros 10 ganadores y así a lo largo de Telezócalo Nocturno. Van los 50 de José Luis del Bosque y después tenemos otro donativo también de Armando Luna Canales.
y Tania Castillón, otros 50 testamentos, 100 ganadores en total a lo largo de Telezócalo Nocturno. Adelante, Sergio Cisneros. Claro que sí, mano santa, santísima. Vamos con 10, rapidísimo. Emérico Cantú Barbosa. Le ayudo para irnos lo más rápido posible. Cirila Pérez Ramírez, muchas felicidades. Antonio Rivas Rodríguez. Beatriz Elena Porras Jiménez, también ganadora de un testamento. Candelario Cortés Puente. También ganador Ezequiel Barrios Uresti. Felicidades, don Ezequiel. Otro ganador, María Guadalupe Espinosa Charles. También es ganadora Amadelia Udave Flores. Felicidades, Amadelia. Gracias por sintonizar Telezócalo Nocturno. Y Juan José Flores Calderón. Son los 10. Bueno, agrego uno más. José Antonio Ramírez Sánchez también se lleva uno de los testamentos. Esté usted al pendiente porque así, sorpresivamente, daremos a conocer a los 100 ganadores de 100 testamentos, cortesía de José Luis del Bosque, Armando Luna Canales y Tania Castillón. Mientras tanto, Yasmeli Sánchez ya nos tiene los detalles del pronóstico del tiempo, una noche mucho más fresca, ya por terminar septiembre y en pleno otoño. Buenas noches, Yasmeli, adelante. Contador Sergio y gente bonita que nos acompaña en este lunes, les deseo que hayan tenido un excelente inicio de semana y por supuesto yo ya me encuentro con toda la información del pronóstico del tiempo y vamos a pasar directamente a conocer las condiciones actuales aquí en la capital, donde en este momento se marca una máxima a los 15 grados centígrados, con vientos que soplan del nor-noroeste a los 15 kilómetros por hora y una probabilidad de lluvia del 38%. En las próximas horas continúa el descenso de las temperaturas, a las 10 de la noche una máxima a los 14, a las 12 de la madrugada una máxima a los 13 grados centígrados, a las 10 de la noche desciende la probabilidad de lluvia en un 25% y a partir de las 12 se mantiene en un 5% hasta las 5 de la mañana, mientras que entre 3 y 5 de la mañana un descenso de temperaturas máximas entre los 12 y 11 grados centígrados. Para nuestros amigos en la ciudad de Piedras Negras, en este momento una máxima a los 24 grados centígrados, con vientos que soplan el norte a los 8 kilómetros por hora y no hay probabilidad de lluvia. Y vamos a pasar a la imagen satelital para conocer las condiciones, y es que el intenso frente frío número 4 estaría recorriendo el norte, noreste y oriente del territorio nacional durante esta noche y la madrugada del día de mañana. La masa de aire polar que lo impulsa estaría provocando heladas en la madrugada, sobre todo en estados del noreste del territorio nacional. Se esperan bancos de niebla en las partes altas de estados del noreste, así como vientos entre los 70 y 80 kilómetros por hora. Este va a interaccionar con un canal de baja presión en el sureste del territorio nacional, lo cual estaría provocando lluvias puntuales intensas, sobre todo en el estado de Tamaulipas y San Luis Potosí, y un oleaje de 1 a 3 metros. Mientras que se espera la onda tropical número 37 recorra y provoque lluvias puntuales intensas, sobre todo en el estado de Michoacán. Esto es todo por el momento. Yo los veo más adelante con más información del pronóstico del tiempo, pero no se vaya porque el noticiario apenas comienza y aún le tenemos mucho más información. Ya fue detenido el asesino de Alondra. Podría pasar hasta 80 años en prisión. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron la orden de aprehensión contra José N., sospechoso del feminicidio de Alondra. El detenido fue ingresado al centro penitenciario de Saltillo, donde se quedará internado mientras se realiza el proceso judicial en su contra. De acuerdo con el fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, el sospechoso será judicializado por los delitos de feminicidio y ocultamiento de cadáver. Se le atribuye el feminicidio, además del ocultamiento de cadáver, y mencionarles que durante este lapso, desde que se tuvo conocimiento del reporte, se realizaron un sinfín de diligencias que finalmente nos llevaron
a solicitar la orden de aprehensión ante la autoridad jurisdiccional correspondiente. José N. fue trasladado al penal custodiado por elementos de la Fiscalía General del Estado. Durante la noche se realizó la entrevista criminal, en la que rindió su primera declaración en torno al caso. Se logró confirmar que Alondra fue estrangulada por su victimario y después la hirió con un objeto punzocortante al grado de casi decapitarla. El resultado de la necropsia establece que la causa de la muerte es asfixia por estrangulamiento y posteriormente le infirió heridas punzocortantes después de haberla privado de la vida. El funcionario explicó que aún no se tiene claro el móvil del crimen, aunque se logró determinar que José N. conocía a Alondra y que él la contrató para que hiciera la limpieza en el departamento donde fue asesinada. El detenido fue llevado ante la jueza de control para que iniciara el proceso judicial en su contra. La jueza Griselda Elizalde Castellanos calificó de legal la detención de José N. El Ministerio Público enumeró los datos de prueba, entre los que destacan las declaraciones de 5 testigos. Con ello, los fiscales pretenden lograr la vinculación a proceso, audiencia que se desarrollará el próximo miércoles a las 11 de la mañana. En la audiencia estuvieron presentes los padres de Alondra, quienes son las víctimas indirectas de este caso. El imputado se reservó su derecho a declarar y finalmente la jueza de control le impuso la prisión preventiva oficiosa. Alondra fue reportada como desaparecida el miércoles 23 de septiembre. Sus padres la buscaban desde el lunes 21, cuando fue la última vez que la vieron. El sábado por la tarde, su cuerpo fue hallado sin vida y en estado de descomposición en un domicilio de la colonia La Madrid. José N. fue detenido la tarde del domingo como sospechoso de este feminicidio. Con la edición de Isis Ramón, imágenes de Gerson Cardoso. Para Telezócalo, Luis Durón. Esta mañana el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme, exigió a las autoridades competentes del caso de Alondra que se clasifique como un delito de feminicidio, pero además que se aplique la pena máxima en contra de quien resulte responsable. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dijo este lunes desde Torreón que pedirá a la Fiscalía que se logre clasificar el asesinato de la joven madre soltera Alondra N. como feminicidio y que él o los responsables sean castigados con la pena máxima que establece el Código Penal. Vamos a actuar con mano firme. Quien cometió este delito, estaré muy pendiente que sea clasificado como feminicidio y que le den la pena máxima. Y trabajaremos en conjunto también con las asociaciones para poder garantizar que las políticas públicas realmente lleguen a donde tienen que llegar. De acuerdo con el fiscal general Gerardo Márquez Guevara, el Ministerio Público busca imputarle a José N., detenido el domingo por la noche, los delitos de feminicidio y ocultamiento de cadáver. El primero podría ser sancionado con una pena máxima de 60 años, mientras que el segundo con 20 años, que podrían ser acumulados. Respecto a las manifestaciones de grupos feministas el domingo pasado en la Plaza de Armas, el mandatario dijo ser respetuoso de quienes han mostrado su indignación por los hechos. Este tipo de actos nos mueven a la reflexión como sociedad y nos obligan a seguir estableciendo las medidas necesarias para evitar este tipo de incidentes. Respecto a la manifestación como tal, creo que la indignación ciudadana no nada más tiene que ver con los hechos ocurridos, sino ya con temas que se han movido a nivel nacional y que el caso de Alondra no escapa de esta irritación ciudadana. Informó para Telezócalo, Néstor González. Vamos a la calle de Federico García Lorca en la colonia La Madrid en Saltillo con Teresa Quiroz. Allí lamentablemente encontraron el cuerpo de Alondra. Tere, buenas noches. ¿Qué
¿Qué tal? Muy buenas noches a la teleaudiencia y a todos en el estudio. En esta ocasión nos encontramos desde la Colonia La Madrid, en la calle Federico García Lorca, en donde hace más de 48 horas se llevó a cabo el descubrimiento del cuerpo inerte de Alondra Elizabeth Gallegos, la mujer que perdiera la vida a manos de José Antonio N., quien el día de hoy estuvo presenciando su primera audiencia, la audiencia inicial. Decirles que dentro de esta audiencia, la juez Griselda Elizalde Castellanos, quien presidió este proceso, este inicio de proceso, autorizó a la defensa de José N. otorgar protección a los padres de esta persona, ya que a través de redes sociales pues han surgido diversas amenazas en contra de ellos y de la familia del presunto feminicida, y por este motivo pues le fue otorgada una medida de protección a los padres de José N. Como ustedes pueden ver, en estos momentos la calle luce totalmente sola, con el tráfico peatonal y de tránsito habitual. Sin embargo, se espera que en próximas horas elementos de la policía puedan realizar rondines, esto con la finalidad de poder salvaguardar la integridad de estas personas que han recibido, reitero, amenazas a través de redes sociales, esto por ser los padres del presunto feminicida y por presuntamente haber participado en el encubrimiento del cuerpo de Alondra Elizabeth Gallegos. Yo regreso cámaras y micrófonos al estudio. Muy buenas noches. Un juez federal negó suspender la orden de aprehensión girada allá en Quintana Roo en contra del empresario saltillense Sergio Alfonso N., quien es acusado de violación de una menor, por lo que en estos momentos él se encuentra en calidad de prófugo. El empresario Sergio Alfonso N., señalado por el delito de violación en perjuicio de una menor, continúa prófugo de la justicia, luego de que, pese a que interpuso un amparo, la orden de aprehensión que giraron en su contra continúa vigente. Según la publicación de los acuerdos emitidos por las autoridades federales por medio del Consejo de la Judicatura Federal, el pasado 11 de septiembre el empresario presentó el amparo indirecto ante el juzgado segundo de distrito, con sede en Saltillo, que fue registrado con el número de expediente 1009/2020. El quejoso solicitó la protección de la justicia ante cualquier orden de captura, ya sea de autoridades locales, estatales o federales. El juzgado segundo de distrito admitió el amparo, sin embargo, resolvió que la orden de aprehensión no podría suspenderse. Por lo tanto, el empresario saltillense deberá ser presentado ante las autoridades para afrontar los cargos por los que se le señala y faculta a las autoridades competentes a cumplimentar la orden de aprehensión girada por la jueza penal de primera instancia, Gina Daniela Canul, que forma parte de la carpeta administrativa 508/2020 en Cancún, Quintana Roo. Al día de hoy, Sergio Alfonso N. se encuentra prófugo de la justicia, pues no se ha presentado ante las autoridades y se desconoce su ubicación. El juicio de amparo aún está en curso, por lo que al momento no hay una resolución definitiva del juzgado segundo de distrito. Cabe destacar que por la naturaleza del delito por el que se le señala, el empresario tendría que enfrentar el proceso penal en prisión. Para Telezócalo, Teresa Quirós. Una adolescente sufrió acoso sexual y tocamientos en la ruta Loma Linda. Su familia denunció los hechos a través de redes sociales, incluyendo una fotografía de su agresor. Una usuaria de redes sociales, identificada como Sabdi Mendoza, denunció en su perfil que su sobrina menor de edad fue acosada sexualmente en una unidad de la ruta Loma Linda por un sujeto que iba incluso consumiendo cerveza a bordo del camión, el cual empezó a rozar a la menor hasta comenzar a hacerle tocamientos, lo que provocó un gran susto para la fémina. Contactadas por este medio, la madre de la señorita explicó que fue desde el centro de la ciudad en el mercado Nuevo Saltillo cuando el sujeto, del cual publicaron una fotografía en Facebook, se acercaba a ella y abordó el camión para sentarse a un lado. Tras hacer un intento fallido de platicar con ella, empezó a rozar su codo con el cuerpo de la menor y luego a hacerle tocamientos. Un par de pasajeros le dijeron al acosador que la dejara en paz y fue ahí que este descendió de la unidad, dejando asustada a la joven, quien hasta ahora no se siente en condiciones de narrar lo sucedido,
pues sigue nerviosa y temerosa. En los comentarios de redes sociales, otras mujeres manifestaron su indignación por lo ocurrido, confirmando que también se sienten inseguras en las rutas urbanas y dijeron que este sujeto acostumbra a hacer eso en el transporte urbano. Los hechos que ocurrieron el pasado sábado a las 5 de la tarde se empezaron a viralizar mediante la publicación de la indignada tía, la cual narró su impotencia al ver llegar tan asustada a su sobrina. Con edición de Isis Ramón para Telezócalo, Carlos Rodríguez. ¿Pero por qué no denuncian las mujeres los actos de violencia? De acuerdo con Patricia Moreno, quien es coordinadora de la UNIF, Unidad de Integración Familiar del municipio, el encierro puede ser una de las causas, el encierro por la pandemia. Es decir, los agresores, que generalmente son las parejas de las mujeres violentadas, no han podido salir de casa como lo hacían en antaño. Yo, mis cifras van un poco a la baja, pero yo creo que tendríamos que esperar a que pase todo esto para saber exactamente cuál es el motivo que nos lleve a que sea un poco menos quizá las denuncias. Una, pues porque estás con el agresor, si estás encerrado, pues cómo lo denuncias. Y por la temor, otra, puede ser una por temor, la dependencia económica, y pues que el encierro te lleva quizás a no poderlo denunciar, no tienes al lado. Tendríamos que esperar a que todo esto termine y ver, una vez que haya terminado, cómo se manifiesta en los siguientes meses. Ajá. ¿Sí? Para ver las causas. Para poder hacer un comparativo de antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. La Fiscalía del Estado de Coahuila logró obtener órdenes de aprehensión en contra de 8 policías municipales de Torreón, quienes fueron captados en una grabación cometiendo abusos de autoridad en contra de 3 ciudadanos. De acuerdo con información de la propia Fiscalía, la orden fue liberada por un juez de control en la ciudad de Torreón y en ella se excluye a uno de los policías, quien ya había permanecido bajo detención. Se trata del director de Tránsito y Vialidad, Pedro Luis Bernal Espinosa, quien renunció a su cargo luego de quedar en libertad tras 36 horas de arresto. Y bueno, la caída en la demanda de sus servicios ocasionada por la pandemia, a causa de esto, Aeromar, la aerolínea que recién acababa de llegar al aeropuerto Plan de Guadalupe, decidió ya no regresar. De esta manera, Saltillo y la zona conurbada se queda sin conectividad con la Ciudad de México. No habrá el tan ansiado regreso de Aeromar al Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe de Ramos Arizpe, ya que la aerolínea decidió ya no esperar una posible normalización del mercado, luego de parar sus operaciones en abril ante la contingencia sanitaria y decidió abandonar la plaza de manera definitiva. Así, la capital de Coahuila, pese a su potencial económico, industrial y empresarial, se queda de nuevo sin la posibilidad de que alguna aerolínea preste sus servicios de transporte aéreo comercial y por la crisis económica podrían pasar muchos años antes de que otra compañía ponga sus ojos en la región. Fuentes de la terminal aérea informaron que la empresa giró instrucciones de empacar todo el equipo, mobiliario y enseres de su módulo que no daba servicio desde hace 6 meses. Cabe recordar que a la salida de Aeroméxico el 1 de octubre de 2019, Aeromar regresó a Saltillo en diciembre de ese año, pero no logró mantener la frecuencia de sus vuelos. Al inicio de la contingencia, Aeromar decidió parar operaciones como lo hicieron la mayoría de las aerolíneas en México y el mundo, y pese a que había anunciado que en junio regresaría con un vuelo diario México-Saltillo, Piedras Negras y viceversa, esta nunca se concretó hasta que quedó completamente descartado. En Piedras Negras, Aeromar está operando 3 vuelos semanales con conexión a la Ciudad de México, ruta que se mantendrá sin cambios. Cuestionado sobre la salida de Aeromar de la plaza, el titular de Economía del Estado, Jaime Guerra Pérez, dijo no tener información oficial al respecto por parte de los directivos de la aerolínea. Con información de Jesús Jiménez, Telezócalo. Seguimos adelante con el sorteo de testamentos, cortesía de José Luis del Bosque Valdés. Adelante, Sergio. El primero de ellos. Francisca Salazar Martínez. Rogelio Martínez de Hoyos, muchas felicidades. Javier Martínez Silva. Francisco Peña García, también es usted ganador, felicidades. Adela Salinas de León. Darío Nava Lucio, felicidades. Tiene usted un testamento bueno con José Luis del Bosque.
Eulalia Gaditán Cortés. Crescencio Castillo Mercado. Don Crescencio, hay que presentarse con José Luis del Bosque a la brevedad para preparar su testamento. Carla Isabel Castillo Rodríguez. También resulta triunfadora Lucero Ludivina Segoviano Chávez. Muchas felicidades. Otro ganador, María Luz Palacios de Lira. Héctor Gerardo Vázquez Briones. Felicidades. Leticia Salazar Sánchez. Un testamento de José Luis del Bosque para José Francisco Garibaldi Puga. Gracias por sintonizar Telezócalo Nocturno. Isabel Tobar Ruiz. También es ganadora Aida Araceli Cepeda Valdés. Felicidades. Otro ganador, Fernando Santos Mata. También Francisco Javier Morán García. Felicidades, tocayo. Y Dora Elba Leza López. Norma Patricia Alvarado Tobar a reportarse en la notaría de José Luis del Bosque en el quinto piso de la Torre Elite. Vamos a mensajes y regresamos con dos interesantes entrevistas. Vamos a entrevistar a Edna Dávalos Elizondo, candidata a diputada local, así como al empresario Ramón Oseguera. Buenas noches, gracias por sintonizar Telezócalo Nocturno. Regresamos pronto. ¡Atención! ¡Atención! Si quieres ahorrar de verdad en la compra de tu colchón, espera hasta mañana. Nuestras tiendas permanecerán cerradas hoy. Estaremos preparando el día más barato del año. El mejor día para que compres tu colchón. Solo el Supercolchón es para usted. En Universidad Vizcaya de las Américas tenemos una gran promoción para ti. Inscríbete gratis pagando solamente el 50% de tu primera mensualidad. No lo dudes más. Contáctanos para más información a través de nuestro Facebook, Universidad Vizcaya Saltillo, o al WhatsApp 844-419-3425. ¡Sé gente Vizcaya! Universidad Vizcaya de las Américas. Universidad. Soy Ángeles Zorrilla, tu candidata a diputada local por el Distrito 10. Vamos con todo a erradicar la violencia de género. Mujeres seguras, eso es hacer lo correcto. Vota PT. Soy Jaime Antonio Gutiérrez de Simón, candidato a diputado por el Distrito 9 en Torreón. Desde el Congreso buscaré el alto a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas para todos los servidores públicos. Eso es hacer lo correcto. Vota PT. Vota Partido del Trabajo. La pandemia del COVID-19 nos ha afectado en la economía familiar, pero tenemos la certeza de que todos juntos vamos a seguir seguros, que podemos avanzar confiando en los que sí nos ayudan. Quiero seguir segura porque mi trabajo ayuda a mi familia y nos ayuda a todos. Yo prefiero seguir seguro y que se valore el esfuerzo que hago. Yo quiero seguir segura en mi empleo y que pronto haya trabajo para quienes lo perdieron. Para seguir seguros, vota PRI. PRI Coahuila. Ellas y ellos son tus próximos diputados por Acción Nacional. Tenemos clara la ruta para salir adelante y levantar la economía más importante, la tuya, con innovación, creando nuevas empresas con trámites express y generando más y mejores empleos con más inversión. ¿Cómo? Eliminando el despilfarro y gastos innecesarios para invertirlo en estímulos a nuevas empresas. Es momento de tener un Congreso que sí luche por ti y tu familia. Es momento de pasar a la acción. Acción para cambiar. Vota PAN. ¡Hey! ¿Qué es lo normal cuando piensas en política? Rompamos las viejas normas. Normalicemos que nos represente gente honesta. Normalicemos trabajar con Coahuila. No con los de siempre. Normalicemos a las mujeres y a los jóvenes en la política. Normalicemos votar por ciudadanos. Vota. Normalicemos lo que Coahuila necesita. Este 18 de octubre, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Tú y yo somos los únicos que podemos elegir a nuestras autoridades. La libertad de elegir es nuestra. Quiero que nuestra opinión, nuestras ideas, lo que queremos para Coahuila, cuente. Nada va a parar mi voto. Así como cuidamos nuestra salud, es esencial cuidar la democracia. Porque mi voto es esencial, se reanuda el proceso electoral. El 18 de octubre hay elecciones. Contamos todas, contamos todos, INE. Quiero pedirte algo. Quizás no lo tienes en tus planes a causa del COVID. Ven, vota.
tomaremos todas las medidas para cuidar tu salud. Coahuila necesita que tú elijas a las próximas autoridades. No dejaremos que la situación sanitaria limite tu libertad de elegir. Ven, somos coahuilenses como tú. Te vamos a cuidar y nos vamos a cuidar. Este 18 de octubre, tu voto es esencial. Contamos todas, contamos todos. INE. Aprovecha, llegó el momento. Inscríbete en UANE para iniciar en nuestros programas presenciales o 100% en línea del 2020 y obtén 50% de descuento en tu inscripción. Contáctanos 800-822-UANE o www.uane.edu.mx. Consulta restricciones, válido hasta el 30 de septiembre. UANE, experiencia que transforma. En esta temporada de calor, cuidemos el agua. No la dejes correr. Tú ya sabes qué hacer. Al bañarte, lavarte los dientes o regar el jardín, usa solo la necesaria. El cuidado del agua es ahorra más que nunca. Valórala, cuídala. Mega Outlet Vitromex. El estilo, el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. Ven y conoce el nuevo Mega Outlet Vitromex. Sorpréndete con nuestros descuentos, promociones y variedad de pisos en general. Nunca has visto nada igual. Estamos seguros de que te encantará. Visítanos en Boulevard Fundadores 2677, Colonia Avícola, en Saltillo, Coahuila. El estilo, el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. Mega Outlet Vitromex. Gracias por continuar con nosotros y quiero dar la bienvenida al ingeniero Ramón Oseguera. Gracias por venir, ingeniero. Sigue vendiendo casas. Sí, muy buenas noches, Sergio. Gracias por subirme. Un saludo a todo el teleauditorio. Y sí, seguimos promocionando nuestros fraccionamientos, tanto en Saltillo como en la ciudad de Ramos Arizpe. Pareciera que la pandemia detuvo un tanto la economía, pero usted, contrario a lo que pues, pudiera pensarse que se quedan estancados, usted ha seguido moviendo la industria de la construcción. Así es, en los primeros meses estuvo un poco lento como todas las ventas, la incertidumbre de la ciudadanía y teníamos temor, pero ya está despegando muy bien, la reactivación se ha manejado muy bien. ¿Qué fraccionamientos está moviendo ahorita? Ahorita tenemos Villanueva, privada Villanueva, un concepto totalmente privado, de 3 recámaras, sala, comedor, cocina, 2 baños y medio, la recámara principal con su baño y su vestidor, cochera para 2 autos, lavandería techada y un concepto muy seguro que es lo que hoy en día buscan las familias. Si trabajamos fuera, pues dejamos con certidumbre a nuestra familia y están en una ubicación privilegiada en el corazón de Saltillo. Entonces invitamos a todos nuestros clientes a que acudan, que les vamos a hacer un traje a la medida, que tenemos 34 años de experiencia y que los va a atender un asesor de ventas y un técnico en construcción para despejarle todas sus dudas y que queden contentos. Villanueva es aquí en Saltillo. En Saltillo, Ramos, ¿qué hay para Ramos? En Ramos Arizpe, en la ciudad de Ramos Arizpe tenemos el fraccionamiento Nuevo Ramos. También una ubicación privilegiada, un proyecto arquitectónico diseñado especialmente para el bienestar de las familias y donde están construidos con los mejores materiales, con la más alta calidad y con los más innovadores materiales. Esto depende del segmento del tipo de crédito, ¿no? Habrá quienes puedan acceder a una casa un poquito más cara, o a otros a una casa más económica. ¿Dónde se ubica una y otra? Así es, Sergio. En Ramos Arizpe el precio es de 1.100.000 pesos, en Saltillo es 1.450.000 pesos y alcanzan todos los créditos, hipotecarios, Infonavit Total, Infonavit Tradicional, de Fobiste, de los maestros, del Seguro Social. Bienvenidos todos los créditos, los vamos a asesorar desde un principio, desde que comience el crédito hasta finalizar, hasta que le entreguemos las llaves de su casa. Así es. Pero usted no le subió el costo, ¿no? Porque está subiendo todo. Contrario a eso... Pues aviéntese con un bono, ¿no? Claro que sí. A todos los que nos escuchen, que nos estén viendo esta noche en Telesaltillo, vamos a entregar un bono de 100.000 pesos para la ciudad de Ramos Arizpe. El precio es de 1.100.000 menos el bono de 100.000 pesos que puede ser utilizado en equipar la casa, en protecciones, cocina integral, pagar las escrituras
o descuento y se las dejaríamos en 1,000,000. Fácilmente es el 10%, ¿no? Sí, un 10% más la inflación que hay. En un año va a ser un 30% la plusvalía que se le va a dar al patrimonio. Así es. Y en la ciudad de Saltillo es de 1,450,000 pesos el precio y damos un bono de 150,000 pesos que se puede utilizar también para equipar la casa o en un descuento. Perfectamente. Muy bien. Oiga, y por ahí anda gente, mucha gente sin empleo, que sobre todo que son promotores de vivienda. ¿No se han acercado con usted ahí para pedir mover estos dos fraccionamientos al menos? En la entrevista pasada que estuve aquí en Telesaltillo con ustedes, me hablaron tres personas que se dedican, que tienen inmobiliarias y se dedican a promover bienes y raíces. Entonces hago una invitación a todos, a todas esas pequeñas, medianas empresas que se dedican a la venta de bienes y raíces, que me llamen a mi teléfono, mi celular directo, ahorita se los voy a dar, es 844-286-4757. Les damos una capacitación en Corsa y la comisión va a ser íntegra. Ahorita que hay tanto desempleo, que hay muchas bajas ventas, si tienen clientes por esas ubicaciones, acudan con nosotros, los capacitamos, los vamos a acompañar. Ustedes nos llevan al cliente y nosotros lo vamos a asesorar, lo vamos a hacerle el traje a la medida y como quiera a ese inmobiliario se le va a dar su comisión. Incluso a brokers independientes, ¿no? También. A todos los brokers independientes, a los de asociaciones, a los del AMPI, a los que tienen su negocio constituido y que quieren vender casas y promover nuestras casas, bienvenidos. La idea se me vino en el programa anterior, Me hablaron tres personas que querían vender nuestras casas. Entonces, bienvenidos. Es una forma de fomentar el empleo también. Para cerrar, usted es notario público. ¿Traemos algo? Sí, pero no sería válido. Mi papá es el que es notario público, El licenciado Ramón Oseguera Ramos. No, vengo, es muy importante darle certeza jurídica al patrimonio. No heredar problemas, no deshacer las familias cuando alguien fallece. Y a cualquier edad puede pasar. Entonces, a todos nuestros clientes, a todos nuestros amigos, les vamos a dar un certificado para el testamento. Es decir, yo compro mi casa y me llevo un certificado. Del testamento totalmente gratuito. Perfecto. Lo vamos a extender, no nada más el mes del testamento, va a ser octubre, noviembre y diciembre. Para eso está cooperando con nosotros el licenciado Carlos Villarreal Zamora, de la Notaría Pública 111, que está en coordinación con nosotros y va a ser totalmente gratuito este certificado. Se lo vamos a regalar a la persona que nos compre la vivienda y les hago un llamado a que pues a cualquiera nos puede pasar un accidente, no importa la edad. Hemos visto muchos casos y se deshacen las familias, se pelean porque no dejamos en regla nuestro patrimonio. No hay que heredar problemas. A todos los que nos compren una casa también, aparte del bono, 150,000 pesos en Saltillo. Precio congelado, bono. 100,000 pesos en Ramos y les vamos a obsequiar este certificado de testamento en la notaría 111 con el licenciado Carlos Villarreal Zamora, a quien también le mando un saludo a mi licenciado, a mi amigo Carlos. Un saludo para Carlos. Un aguerrido amigo y compañero de mil batallas. Sí. Ingeniero, pues muchísimas gracias por visitarnos y pues las puertas están abiertas aquí. Muchas gracias a ti, Sergio, y los invitamos a todos nuestros clientes, a todos nuestros amigos de la región sureste a que acudan, que vamos a atenderles y vamos a hacerles un traje a la medida. Todas esas personas que están en ese momento, que es muy importante de tomar la decisión de comprar una vivienda, que acudan con nosotros, 34 años de experiencia nos respaldan. Muy pronto también vamos a ir a Ramos, a las colonias, vamos a hacer Corsa en tu colonia, donde nos va a acompañar el licenciado Carlos Villarreal Zamora. Vamos para todas las asesorías legales, que todos los trámites que necesiten, nos va a acompañar también una oficialía del registro civil. Si necesitan el acta, se los vamos a regalar al que nos compre una casa, va a ser totalmente gratuita. Pero ya más adelante, cuando pase la pandemia. Un saludo a todos mis amigos de Ramos Arizpe. Porque la compra de una casa es una decisión mucho, muy importante. Una casa es para toda la vida. Muchas gracias, ingeniero. Vamos al otro lado del estudio con el contador Francisco Juaristi Santos, que ya tiene a una importante visita para entrevistar.
Muchas gracias, Sergio Cisneros Vázquez. Damos la bienvenida a Telezócalo Nocturno a Edna Dávalos, candidata a diputada local. ¿Qué tal, Edna? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, gracias, contador, por la invitación. Gracias, de verdad, por permitirme estar aquí con ustedes y pues poder saludar a todos los ciudadanos que sé siguen muy al pendiente tu noticiero y contenta de estar aquí. Muchas gracias. ¿Qué municipios son los que componen el distrito que quiere representar en la próxima legislatura del Congreso del Estado, Edna? Son 4 municipios. Sí. Es Arteaga, General Cepeda, Parras y Ramos Arizpe. ¿Cuáles son los principales problemas de este distrito? Mira, al estar compuesto por diferentes municipios, obviamente cada municipio tiene una problemática distinta. Sí. Pero a su vez, bueno, pues yo los dividiría en 2 principales problemáticas. Sería en General Cepeda y en Parras, yo creo que ahí en la defensa del agua. Hay una preocupación muy grande acerca del agua, de si se va de su municipio, si se privatiza, si se llega a ir a derramadero. Y bueno, otra de ellas es la salud. En la salud, hoy en día, esta pandemia que estamos viviendo, sin duda nos ha enseñado lo importante que es estar preparados y contar con los servicios de salud necesarios. En Ramos Arizpe así es, somos una ciudad industrial, somos una ciudad que ha crecido y que está en constante desarrollo. Y bueno, creo que hace mucha falta el poder tener los servicios de salud básicos. Y igualmente para las familias de Arteaga, puesto que estamos muy, muy pegaditos, colindamos. Y también, a pesar de que yo sé que los alcaldes de ambos municipios están haciendo grandes acciones en temas de salud, pues falta apoyar con temas de especialidad médica para poder ayudar. Y bueno, es algo que me gustaría hacer desde el Congreso, poder traer el presupuesto necesario para ayudar a crear estas obras que sin duda, de la mano del gobernador, haciendo equipo con el gobernador del estado, estoy segura que se van a poder llevar a cabo. Y aparte, pues legislar para los ciudadanos y poder apoyar, pero principalmente buscando el presupuesto que nos corresponde a cada uno de los municipios y ser la voz de los ciudadanos, poderlos representar en el Congreso como se merece. ¿Qué población tiene Ramos Arizpe y qué tan rápido está creciendo? Mira, Ramos Arizpe ya estamos ondeando en los 100,000 habitantes. Somos una población que ha crecido en un paso muy acelerado. Somos el 5º municipio que crece más rápido en el país. Entonces, definitivamente la industria, el empleo, todo lo que Ramos Arizpe ofrece hacia la gente, hacia las familias, nos ha hecho que cada vez nos visite mucho más población. Y a su vez, pues también hay que trabajar en base al número pues, de personas que tenemos. Somos el municipio que más le da al Estado en cuanto a nuestra aportación en impuestos, pero pues no somos hasta hoy el que más recibe. Entonces, definitivamente hay que llegar a conciliar, a platicar sobre el tema, y estoy segura que todo dialogando es posible. Claro. Y si logramos hacer equipo con nuestro gobernador, con los compañeros diputados, que estoy segura me van a acompañar porque vamos muy bien, y estoy segura que se van a ganar los 16 distritos, y vamos a poder hacer equipo para lograr bajar el presupuesto necesario para cada municipio, pero sabiendo que Ramos Arizpe está en constante. ¿Qué es lo que más le hace falta a Ramos Arizpe? El tema de salud, lo comentábamos hace unos minutos, en el tema de salud, el buscar ayudar para que tengamos, por ejemplo, no hay un área para dializarse. Y es algo fundamental. Te platico que hay enfermedades que han estado desarrollándose en Ramos Arizpe, que principalmente es la diabetes, la hipertensión, el cáncer, por desgracia. Y bueno, hay que buscar quién atienda este tipo de malestares sin que nos tengamos que trasladar a la capital, que es en Saltillo, porque pues a veces no hay el recurso para poder pagar el taxi, para poder trasladar a la persona. Y bueno, cuando tuve la oportunidad de estar en el DIF municipal, trabajé mucho en el tema de la salud, contador. Le platico que creamos un área de salud que hasta el día de hoy, después de 2 años que terminé, continúa dando servicio a los ciudadanos. Son apoyos médicos, dentales, ginecológico y demás, pero no hay especialistas médicos, puesto que no tenemos pues, un área de
autorizada para ello. Pero dentro de yo estoy segura que dentro del área de salud estatal podemos bajar un presupuesto para nuestro centro de salud que está ubicado en Ramos Arizpe, poderlo ampliar y buscar que estas necesidades pues también las podamos tener en Ramos Arizpe. En ese entonces, cuando estuve en el DIF, creamos un grupo que se llama Guerreras por la Vida. Uh-huh. Ayudamos a muchos niños, jóvenes, mujeres, adultos, a superar esta enfermedad, que es una enfermedad difícil y costosa, que es el cáncer. Entonces, tengo pues el conocimiento de causa que definitivamente podemos hacer más por ellos, y es algo que me gustaría trabajar desde el Congreso para ayudar a todas aquellas familias, aquellas personas en tema de salud. Y por supuesto las propuestas que hablan de seguridad, que hablan de obra pública, de ayudar al alcalde a que tenga el presupuesto necesario para que continúe haciendo obras por Ramos Arizpe, apoyar en el sector educativo, en todos los sectores, que yo creo que es muy importante que podamos avanzar. Esto se trata de avanzar, de hacer equipo, de trabajar juntos. Y hemos estado haciendo una campaña pues muy extensa, también de mucho trabajo, visitando cada rincón. Y no podemos dejar el campo fuera del distrito, porque es un distrito muy rural, donde en su gran mayoría lo componen comunidades rurales. Y te platico que lo que más se realiza en el campo de este distrito es la talla de candelilla y lechuguilla. Entonces son ixtleros y son quienes se dedican a esta noble labor que sabemos hoy en día pues está viviendo una crisis muy fuerte. Y aparte de eso, pues se requieren de una serie de procedimientos donde el campesino que trabaja la tierra, que se esfuerza, no solamente hombres, sino mujeres que también colaboran y niños en esta actividad, y luego pues no cuentan con las herramientas para el traslado, uh-huh, debido a temas legales, se tienen que tener unas guías. Y bueno, pues ahí empieza el coyotaje, donde, uh-huh, hay quienes por ahí dicen, bueno, pues yo sí cuento con las guías, yo te la compro, uh-huh, y te la compro a una cantidad pues que no les alcanza para mucho. Uh-huh. Entonces, también quiero trabajar para todo el sector campesino. Quiero ayudar a la gente del campo de mi distrito, que sé que hoy en día están viviendo pues momentos complicados, y hay que apoyar al campo, hay que ayudar no solamente en lo que ya nos corresponde como instituciones, apoyarlos con sus tierras, apoyarlos con salud, que existan dispensarios médicos en las comunidades rurales, como pude ayudar desde el DIF en su momento. Hoy, todas las comunidades rurales de Ramos Arizpe, las 75 comunidades rurales cuentan con dispensarios médicos. Bueno, que así logremos hacerlo en todo el distrito, que hoy no haya un niño en algún ejido lejano de la cabecera que tenga que dormir con temperatura porque no tiene un medicamento a la mano. Es algo por lo que hay que ver, hay que trabajar y empezar de buena vez a ver ese presupuesto tan importante. Y ha sido una campaña de propuestas, de llegar a casa por casa, de presentarme con la gente. Algunos ya nos conocemos, he tenido la dicha de ser recibida con muchas bendiciones y con muchas muestras de cariño. Y en otros lugares pues me estoy presentando. Créeme que he tenido una campaña de mucho trabajo. No me he dedicado a hablar mal de nadie ni a hacer una campaña que no se merezcan los ciudadanos. Pero entiendo que en política siempre el que va ganando es el que va a recibir pues todas las pedradas de los que vienen atrás. Uh-huh. Más aún así, bueno, pues a los que el día de hoy no estén pensando igual que nosotros, pues yo los respeto. Creo que hay que respetar, independientemente de los colores, a quienes no piensan igual. Si quiero ser una diputada que defienda la violencia contra la mujer, tengo que poner el ejemplo y no puedo hablar mal o criticar a otra candidata porque piense diferente. Si quiero ser el día de mañana una diputada que se suba a tribuna a defender leyes más estrictas contra el bullying o contra el acoso, uh-huh, pues tengo que poner el ejemplo y tengo que mostrarlo en esta campaña. Así que va a ser una campaña de altura, una campaña donde créeme que voy a trabajar muy duro y voy a ganar la confianza de los ciudadanos así, tocando puertas, llevando mis propuestas, llegando hasta el último rincón,
sin necesidad de ofender a nadie. Aparte que soy madre de familia, soy madre de tres niños y les quiero poner el ejemplo a mis hijos, a Camila, a Richie, a Victoria, que sé que me están viendo y que ya se van a ir a dormir. Les quiero poner el ejemplo que se puede ganar con trabajo y con constancia. No ni peleando ni criticando. La división no lleva a nada y hay que enseñarle hoy a todos nuestros jóvenes, a todos nuestros adultos también, porque hay mucho que tenemos que seguir aprendiendo, de que se vale pensar diferente. Para eso hay partidos distintos, para eso hay religiones, hasta equipos de fútbol, pero lo importante es respetar y es que sea una elección en donde sumemos las voluntades de los ciudadanos, ganemos muchos votos el 18 de octubre y espero pues contar con el apoyo de toda la gente para poder representarlos en el Congreso como se merece. Muchas gracias, Edna. Gracias de verdad por la invitación. Que tengan bonita noche, que Dios los bendiga y estoy para servirles. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Vamos con Sergio Cisneros, nos tiene más noticias aquí en Telezócalo Nocturno. Maestros pertenecientes al Programa Nacional de Inglés que fueron despedidos desde la semana pasada, pues casi de manera inexplicable, hoy se dieron cita en las instalaciones de la Secretaría de Educación. Tomaron las oficinas centrales, les pusieron candado para que nadie pudiera ingresar. Ellos están pidiendo la restitución en sus cargos. Un grupo de maestros que pertenecían al programa de inglés y que fueron despedidos durante la semana pasada, tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación, poniéndole candados a la mayor parte de las puertas de entrada a las oficinas centrales. Que fueron despedidos más de 300 compañeros del programa de inglés en primaria. Se ven afectados porque ahorita no tienen trabajo. Es una vez más el presupuesto federal por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Una vez más le pega la educación y queremos y exigimos la instalación de ellos en su trabajo. También a la vez exigimos al secretario de Educación aquí en Coahuila, al doctor Higinio González Calderón, que nos tome la llamada, que venga aquí a escucharnos y que tome cartas en el asunto ante el gobierno federal. Los manifestantes señalaron que son más de 300 los trabajadores afectados que exigen su reinstalación, pues firmaron un contrato. Además, pidieron se les dé un aumento salarial y otras prestaciones como el servicio médico, pues no cuentan con ello al no estar basificados. En estas condiciones de trabajo que han estado sin nada de seguridad social, sin beneficio de servicio médico, en ninguna condiciones favorables, y aún así han estado capacitándose y trabajándose y dando un servicio de calidad. Estamos hablando de 6,000 alumnos afectados en toda Coahuila. Entonces pedimos y exigimos una respuesta a lo más pronto posible. Fue hasta después de las 10:30 de la mañana que los maestros de inglés permitieron el ingreso de los trabajadores para reanudar sus labores. Esto después de dialogar con el secretario de Educación, Higinio González Calderón. Con imágenes de Fernando Gutiérrez, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez. Y tras este diálogo que sostuvieron con el profesor Higinio González Calderón, secretario de Educación en Coahuila, el funcionario dijo que fueron citados los profesores para el próximo miércoles. Les van a dar pues avances de esta gestión. Es bastante complejo porque la ley del USICAM tiene muchos candados y sí es compleja. Aparte de algunas interpretaciones que le hacen a algunas cosas que a veces nosotros no alcanzamos a visualizar por qué se plantean así. Entonces, pues tenemos que tratarlo. El problema tiene fondo, o sea, el problema tiene un fondo humano, de derechos humanos de los profesores, que requiere ser atendido. Si ya lo aceptaste como profesor y le dimos un contrato el día primero, no se lo puedes quitar así nomás. A menos de que el contrato haya sido mal redactado, pero no creo. Los que regresaron a clases presenciales son los alumnos del Colegio Ignacio Zaragoza, uno de los más prestigiados y más grandes aquí en la ciudad de Saltillo.
esta institución decidió adoptar un modelo híbrido en casa y clases presenciales. Esto lo hacen pues como una forma experimental en medio de la pandemia. Este lunes, una parte de los alumnos de nivel preparatoria del Colegio Ignacio Zaragoza iniciaron clases de manera presencial bajo la modalidad híbrida, como se había informado a los padres de familia a través de un comunicado emitido la semana pasada. Desde temprana hora, se habilitaron dos entradas en las que se colocaron los filtros sanitarios, una por la avenida La Salle y otra por la calle Pedro Leonet, donde se revisó la temperatura de los alumnos, se les aplicó gel antibacterial y se examinó que portaran cubrebocas, mientras que el uso de caretas fue opcional. El regreso bajo el modelo híbrido de esta institución privada se dará de manera escalonada por semana con un número reducido de alumnos por grupo. Inició con el nivel de preparatoria y terminará con preescolar. El resto de alumnado que por decisión propia no asista de manera presencial continuará trabajando en tiempo real a distancia. Con información de Diana Rodríguez, Telezócalo. Continuamos con el sorteo de los testamentos de la Notaría Pública de José Luis del Bosque Valdés. Los ganadores deberán de pasar conforme a lo que nosotros les vamos a estar diciendo por WhatsApp a partir del lunes de la próxima semana. Estamos aún en pandemia y hay que ordenar a los ganadores para que no haya una aglomeración en la notaría de José Luis del Bosque. Así que espere usted las instrucciones en su propio WhatsApp, en el número que usó para enviarnos todos sus datos y participar en este sorteo. Me acompaña una mano santa, la de Yasmely Sánchez, quien va a seleccionar a 10 de los ganadores o ganadoras. Adelante, Yasmely. Yo te voy ayudando aquí, Yasmely. Sí. Adelante. Carla Cecilia Cruz de Labra. Felicidades, Sandra Guadalupe Cortés Villanueva. Es usted ganadora de un testamento de José Luis del Bosque. Felicidades, Concepción Pérez Berume. Felicidades también a don Carlos Alberto Dávila Briones. Es usted triunfador aquí en Telezócalo Nocturno. Felicidades a Dora Elia Treviño González. También se lleva un testamento de José Luis del Bosque, doña Aurelia Álvarez Rocha. Gracias por sintonizar Telesaltillo, doña Aurelia. También se ganó un testamento Ángel Obato Martínez. Felicidades a don Braulio Gallegos Morales, ganador de un testamento de José Luis del Bosque. Felicidades a Gloria Fava 5. Doña Gabriela Soto Orozco, ganadora de un testamento del notario público José Luis del Bosque Valdés. Su notaría está en Torre Elite, en el quinto piso. Otra ganadora, Diana Noemí García Delgado. Don Antonio Ramos Valdés, muchas felicidades por ser ganador de un testamento de José Luis del Bosque Valdés. Otra ganadora, Andrea Izquierdo Herrera. Don Carmelo Picón Cedillo, lo esperan a partir de la próxima semana. Nosotros le decimos qué día y a qué hora en la notaría de José Luis del Bosque Valdés. Felicidades a Pedro Pérez Rocha. Felicitamos también de parte de todo el equipo de Telesaltillo y de Periódico Zócalo a don Guillermo Ballesteros García. Muchas felicidades. Felicidades a Víctor Hugo Vitela Zul. Doña Angélica Reyes, ya puede usted hacer su testamento con José Luis del Bosque a partir de la próxima semana. Nosotros le vamos a avisar en su WhatsApp qué día y a qué hora. No se desespere, pero ya ganó. Otra ganadora, Alejandra González Martínez. El último ganador que a mí me toca seleccionar esta noche, don Gonzalo Cardona López. Muchas felicidades. Ya. ¿También terminó, Yasmely? Sí. Muy bien, esos son los testamentos de José Luis del Bosque, cortesía de Tania Castillón y Armando Luna Canales. Tenemos otros 50 testamentos que vamos también a sortear esta misma noche aquí en Telezócalo Nocturno antes de las 11 de la noche. Así que estén al pendiente porque habrá otros 50 ganadores más. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con más noticias para usted. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Universidad Autónoma del Noreste, 46 años creando oportunidades, haciendo historia y dejando huella. Gracias por dejarnos ser parte de tu éxito, tus metas y tu crecimiento. Orgullosamente osos, orgullosamente Guane. Guane, experiencia que transforma. En esta temporada de calor,
cuidemos el agua. No la dejes correr. Tú ya sabes qué hacer. Al bañarte, lavarte los dientes o regar el jardín, usa solo la necesaria. El cuidado del agua es ahorra más que nunca. Valórala, cuídala. ¡Atención! ¡Atención! Si quieres ahorrar de verdad en la compra de tu colchón, espera hasta mañana. Nuestras tiendas permanecerán cerradas hoy. Estaremos preparando el día más barato del año. El mejor día para que compres tu colchón. Solo en Supercolchones para usted. El COVID-19 no se ha terminado. Alerta. Los jóvenes no se libran del contagio ni son inmunes. El COVID puede enviarlos al hospital por semanas o incluso llegar a quitarles la vida. Las decisiones que tomen sobre los lugares a los que van y con quién conviven podrían hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Los asintomáticos pueden enfermar a alguien más. Evita la propagación. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste. El lugar perfecto para ti y tu familia lo encuentras en Fraccionamiento Nuevo Ramos. La casa que siempre soñaste con la mejor ubicación y los mejores espacios. Amigos de Ramos Arizpe, en Corsa seguimos trabajando por tu futuro. En Colegio Vizcaya con secundaria y preparatoria tenemos una gran promoción para ti. Inscríbete gratis pagando solamente el 50% de tu primera mensualidad. No lo dudes más. Contáctanos para más información a través de nuestro Facebook, Colegio Vizcaya Saltillo, o al WhatsApp 844-419-3421. ¡Sé gente Vizcaya! Universidad Vizcaya de las Américas. Universidad. En Las Brasas te seguimos atendiendo con todas las medidas de higiene y seguridad. De las 12 del mediodía a las 12 de la noche, para que disfrutes de nuestro tradicional menú o pidas para llevar al 414-5690 o 415-5332. Y recuerda, el que no conoce Las Brasas, no conoce Saltillo. Para que en los restaurantes evites contagiarte de COVID, sepárate. Un restaurante seguro es el que, además de limitar el cupo de personas, también separa a la gente en las mesas. Respetar la sana distancia en todo momento es obligatorio. Además, recuerda que juntarte con personas con las que no vives implica un alto riesgo de contagio. Por eso, sepárate. Estado de Coahuila. Aprovecha, llegó el momento. Inscríbete en WANE para iniciar en nuestros programas presenciales o 100% en línea del 2020 y obtén 50% de descuento en tu inscripción. Contáctanos 800-822-WANE o www.wane.edu.mx. Consulta restricciones. Válido hasta el 30 de septiembre. WANE, experiencia que transforma. ¡Atención! ¡Atención! Si quieres ahorrar de verdad en la compra de tu colchón, espera hasta mañana. Nuestras tiendas permanecerán cerradas hoy. Estaremos preparando el día más barato del año. El mejor día para que compres tu colchón. Solo en Supercolchones para usted. Continuar con nosotros, yo estoy de regreso con más información del pronóstico del tiempo y es momento de darles a conocer qué es lo que va a suceder los próximos tres días, tanto aquí en la capital como para nuestros amigos en la ciudad de Piedras Negras. Y es que el martes, miércoles y jueves se mantienen las condiciones de cielo, un cielo completamente soleado. El día de mañana, recuerden que por el frente frío número 4 se esperan heladas durante la madrugada del día de mañana y la noche del día de hoy. El día de mañana comenzaremos las temperaturas con una mínima a los 8 grados centígrados hasta llegar a un valor máximo de los 19 grados. No hay probabilidad de lluvia tanto martes, miércoles y jueves. El día miércoles mínima a los 10 hasta llegar a un valor máximo de los 23 grados centígrados y el día jueves regresamos a las mínimas de un solo dígito con una mínima a los 9 hasta llegar a un valor máximo de los 24 grados centígrados.
Para nuestros amigos en la ciudad de Piedras Negras, los próximos tres días de igual forma se mantienen las condiciones de cielo en un cielo completamente soleado. El día de mañana mínima los 9, hasta llegar a un valor máximo los 29 grados centígrados. Así que es momento de alistar la chaqueta o el suéter porque lo vamos a usar en estos días. El día miércoles mínima los 12, hasta llegar a un valor máximo de los 32 grados. Y el día jueves mínima los 15, hasta llegar a un valor máximo de los 33 grados centígrados, donde de igual forma no hay probabilidad de lluvia en los próximos tres días. Esto es todo por el momento. Yo los veo más adelante con más información del pronóstico del tiempo, pero no se vaya porque aún le tenemos mucho más información. Reportan un brote de coronavirus en la cárcel del condado de Maverick en Eagle Pass, en Texas. Los proveedores de Micare ya se desesperaron ante el cinismo de esta empresa que se niega a pagarles con la excusa de que su patrón trae problemas legales. Son mañas de hace muchos años las que tienen. Nada que ver con el problema penal que en este momento enfrenta don Alonso Ancira. Siempre han sido así, pero ahora pues ya se agarraron de allí, ¿no? Vamos directamente con Francisco Liñán, quien tiene toda la información. Adelante, Francisco, buenas noches. Buenas noches, contador. Un saludo a la teleaudiencia de esta edición nocturna de Telezócalo en la región sureste. En efecto, el día de hoy se encendieron las luces de alarma en la cárcel del condado de Maverick, aquí en Eagle Pass, Texas, luego de que 12 reos resultaron positivos en los exámenes que se realizaron el fin de semana en este centro carcelario. En la semana pasada, 10 personas en total habían dado positivo, 7 de ellos son reos y 3 custodios, lo que ha provocado ya un brote peligroso en este centro de reclusión que opera aquí en esta frontera y que recibe reos de todo Texas. Ese ha sido el problema. Algunos de los reos que han trasladado hacia esta zona venían ya contagiados de COVID y han provocado ya 22 positivos en esta región. Este lunes, en la reunión del Consejo de Operación de Emergencias de Salud, se reportaron 17 nuevos casos positivos, por lo que se suman ya 3,743 contagios de COVID aquí en Eagle Pass y el condado de Maverick, con 125 personas fallecidas. Hay aún más de 300 personas que mantienen activa la enfermedad, lo que causa una preocupación también a las autoridades de salud y del condado y la ciudad. Otra información, contador, el día de hoy, medio centenar de transportistas se apostaron en la carretera federal 57 frente a las oficinas de Micare. La empresa minera subsidiaria del grupo AMSA mantiene un atraso millonario a más de 35 familias de esta región de los 5 manantiales. Les deben más de 8 millones de pesos que por meses se han atrasado en cubrir esos fletes. Ellos demovían el carbón tanto del Tajo Norte como del Tajo Carlos III hacia las carboeléctricas de Nava y hoy están reclamando y exigiendo que los apoyen para que puedan pagar este adeudo. Las familias han quedado sin actividad económica debido a esta problemática que enfrenta Micare y que ya está en liquidación, se han olvidado de atender estos compromisos millonarios. Ya ha habido más de 4 manifestaciones, algunas contra Comisión Federal, pero también contra Micare, subsidiaria de AMSA, que también hay que decirlo, tiene pendiente la restauración del Tajo Norte, que son cientos de hectáreas que dejaron ahí en un socavón pegado al Río Bravo, y que podría causar problemas en el futuro si la autoridad federal no atiende esta situación que ha dejado también la minera acá en Piedras Negras. Y en otra información, el día de hoy los directores de ecología, tanto de Allende como de Morelos, confirmaron, ya informábamos, en el sentido de que cerró el relleno sanitario regional que operaba una asociación civil, un patronato, que depende de la empresa AMSA. Este patronato únicamente les informó a los alcaldes vía un oficio que no tenían dinero para pagar los sueldos y el mantenimiento de la maquinaria y los
insumos de operación de toda la maquinaria y que debían cerrar para que se prepararan. Les avisaron un fin de semana y el lunes pasado cerró el relleno regional. Hoy los municipios de Morelos, Allende y Nava, que recolectan unas entre 40 y 50 toneladas diarias de basura, se enfrentan al problema de dónde depositar toda esa esos desperdicios que se generan de manera domiciliaria y que podrían convertirse en foco de infección si los dejan de manera temporal en algunos lotes que puedan improvisar como rellenos. Villa Unión y Zaragoza realizan sus destinos en rellenos que son hechos de forma rudimentaria y que constantemente se incendian, y hoy el problema ha crecido aquí en los 5 manantiales. Son 40 toneladas diarias de basura que no hay en donde se puedan depositar. Este relleno lo construyó el gobierno del estado con una inversión de más de 20 millones. En el 2013 se inauguró y se entregó a este patronato que operaba a través de AMSA, y hoy lo ha dejado abandonado. Es mi reporte, contador, desde Piedras Negras. Muchas gracias, Francisco Liñán Delgadillo. Buenas noches. Buenas noches, contador. Consternación, pero sobre todo indignación, causó la muerte del conocido ginecólogo saltillense Antonio Luis Feria. Él murió en una colisión en el cruce de Venustiano Carranza y calle Reynosa. El responsable resultó ser un ebrio. Un afamado ginecólogo perdió la vida en un aparatoso percance vehicular ocurrido sobre el bulevar Venustiano Carranza la madrugada del sábado. El accidente ocurrió a la 1 de la madrugada, cuando un joven a bordo de un automóvil de la línea Mazda matrícula SSA-7891 manejaba en aparente estado etílico sobre la vía en mención con rumbo al sur. Fue al llegar al cruce con la calle Reynosa, donde el operador del sedán se pasó el semáforo en rojo, quitándole el derecho de paso a la víctima, quien manejaba un Chrysler Spirit placas FPA-6802. La fuerza del impacto fue tal que el vehículo del afectado, el doctor Antonio Luis Feria Velasco, de 74 años, salió proyectado contra un árbol sobre el camellón central. Esto le provocó severas lesiones. Rápidamente fue auxiliado por testigos y familiares, ya que por la gravedad de las heridas comenzó a perder el conocimiento. Mientras tanto, Sergio N., señalado como el responsable del accidente, quedó a disposición de los elementos de tránsito municipal que acudieron para tomar conocimiento. Paramédicos del cuerpo de bomberos se presentaron en el sitio para liberar al doctor Antonio Luis Feria, quien se encontraba atrapado en el vehículo, y realizar su traslado a las instalaciones del hospital Cristus Mugersa, donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento. Se dio a conocer que el fallecido se desempeñó como médico ginecólogo en el hospital donde falleció y que era muy reconocido en el gremio. Con información de Ulises Juárez, Telezócalo. Algunos médicos me informan que el doctor Antonio Luis Feria recién había salido de un parto, de atender un parto cuando ocurrió esta tragedia. Por fortuna, mire, nada más, el responsable ya se encuentra en el Cerezo de Saltillo en espera de que pues, se le defina su situación jurídica. El joven responsable del accidente en el que un reconocido médico perdió la vida fue internado en el Cerezo varonil en espera de su audiencia inicial de imputación, con la que comenzará su proceso judicial. La justicia señala a Sergio por el delito de homicidio y daños a título de culpa en virtud de haber sido detenido en flagrancia de dicho crimen durante la madrugada del pasado sábado. Sergio N. fue ingresado durante la madrugada de este lunes al Centro de Readaptación Social, dado que el delito por el que es señalado amerita prisión preventiva oficiosa. La audiencia inicial será programada durante el transcurso de este martes, en la cual Sergio acudirá ante un juez, el cual le señalará los delitos por los que se le imputa. Para Telezócalo, Daniel Revilla. 7 defunciones se reportó para arrancar semana debidas lamentablemente a la pandemia de coronavirus en el estado. La Secretaría de Salud Estatal, 139 nuevos contagios. Del total de decesos, 12 presentaron en Saltillo. Se trata de Javier Sandoval Costilla, tenía 70 años de edad, así como José Apolinar Cifuentes Flores, de 59. Por su parte, la Secretaría de Salud Federal informó que el estado contabiliza 26.023 casos totales de COVID-19. En cuanto al total de fallecimientos, Coahuila registra 1,841 muertes ocasionadas por COVID-19. El número de casos activos es de 924.
además de que 21,166 personas han logrado vencer a la enfermedad. El resto de los 7 fallecimientos que hoy reporta la Secretaría de Salud Estatal se distribuyen de la siguiente manera. Castaños, un hombre de 69, Matamoros, un hombre muy joven de 30 años, en Musquis, una mujer de 61 y en Piedras Negras, dos hombres de 64 y 55 años de edad. Vamos en este momento con el reporte de Edgar Javier Suazua. Ya está aquí conmigo Edgar Javier Suazua. Usted lo puede ver a Suazua todos los días, de lunes a sábado, a las 2 de la tarde, en Telezócalo Vespertino. Terminando su reporte, vamos a extraer 25 ganadores de los 50 testamentos donados a la audiencia de Telezócalo Nocturno por los notarios Armando Luna Canales y Tania Castillón. Así que, échese el reporte de Edgar Javier Suazua, que siempre es de lo más interesante que le tenemos cada noche aquí en Telezócalo Nocturno. Y después no se despegue porque damos a conocer los nombres de 25 ganadores de 25 testamentos. Adelante, Edgar Javier Suazua, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, contador, y buenas noches al auditorio. Pues muy bien, pero el problema es que la situación en torno a la pandemia de COVID-19 no puede contarse de la misma manera. A este día se contabilizan 1,006,090 decesos y tenemos ya 33.5 millones de casos acumulados desde que aparecieron los primeros contagios en Wuhan, China, en el área de Hubei, hace ya casi 9 meses. A este momento quiere decir que una persona por cada 7,000 fallece por COVID. Por ende, 14 de cada 100,000 pobladores en el mundo han muerto a consecuencia de esta nueva enfermedad que nos está impactando de una manera social, económica, cultural, de todo nos está pegando realmente la pandemia, pero en este momento ya superamos el 1,000,000 de decesos, encabezada la lista por Estados Unidos, que tiene más de 205,000 decesos. Después viene Brasil, después India y después de ellos viene México. Así la situación, pero lo que consideran algunos especialistas alentadores es eso, que una persona por cada 7,000 ha muerto. Creen que todavía no es tan grave, aunque sí lo es, tomando en cuenta que ya tenemos conocidos que han fallecido a consecuencia de la enfermedad que provoca el virus de SARS-CoV-2 y para ello se busca una vacuna. Hoy los laboratorios Gamaleya de Rusia, que son los que están trabajando la vacuna Sputnik V, señalaron que de los 5,000 pacientes voluntarios que están probando esta vacuna en su fase 3, todo ha ido viento en popa, no hay efectos secundarios hasta el momento en estos 5,000. Con esto espera Rusia ya obtener el aval general para poder lanzarla a otros países. De hecho, hay países que ya la están pidiendo. Indonesia es uno de ellos que ya hizo la solicitud de una cantidad importante de dosis para vacunar a su población. Y otros que tienen miedo de lo que está ocurriendo en torno a la pandemia es en Nueva York y en Europa. Primero vamos a Europa, que es lo más complicado. En Europa, París y 11 ciudades más han determinado el cierre de los bares y antros más tardar las 10 de la noche. Se han prohibido a partir de hoy las bodas y eventos sociales en estas 11 ciudades y París, 12 ciudades francesas, por temor a esta nueva ola de contagios. Lo que estamos viendo en pantalla son estos lugares en París donde está el cierre, porque después de las 10 ya no pueden operar. Lo mismo ocurre en Holanda o los Países Bajos, como lo quiera llamar, en donde también después de las 10 ya no hay actividad social. Y peor aún, en Holanda no se pueden reunir en una casa más de 3 personas. Mientras Europa está yendo hacia atrás en el desconfinamiento, América es todo lo contrario. Estamos hablando de todo el continente. Por ejemplo, hoy en Nueva York se presentó una fuerte manifestación de todos aquellos que se dedican a la industria de los bares y restaurantes porque quieren mayor capacidad para operar porque la situación en la que se encuentran están al borde del colapso económico.
piden ellos al menos el 50% de personas o de clientes a la hora de operar. Ahorita Nueva York solo permite el 25%. Lo más grave es que Nueva York y áreas como la de Ontario, Quebec, en parte canadiense, y en la Amazonia, en América del Sur, son de los 4 puntos en el continente que están presentando lo que parece ser una nueva ola de contagios por COVID-19. Así que resultaría muy complicado que los restaurantes en la Gran Manzana puedan recibir al 50% de su clientela, puesto que los contagios van hacia arriba. En estado de guerra se encuentran Azerbaiyán y Armenia desde ayer domingo, e incluso Armenia ya decretó la ley marcial. Esto por el conflicto que existe por una zona separatista, la cual se anexó a Armenia, y entonces vinieron los ataques, incluidos en la zona de Nagorno-Karabaj, es el nombre exactamente, y estamos viendo imágenes de estos ataques entre ayer y también son imágenes de hoy, que llevan al menos 60 militares muertos, también incluyen civiles heridos, pero el problema aquí es que la tensión se está haciendo global porque acusa a Armenia que hay el apoyo de Turquía por parte de Azerbaiyán, y algunos medios locales han reportado ya el ingreso de tropas rusas a Armenia, sin que esto hasta el momento sea confirmado por las autoridades. Esta zona está cerca de Irak, y ahí es donde se están centrando los esfuerzos militares de lo que podría detonar una intensa guerra entre estas naciones. En el marco del Día de Acción Global por un Aborto Seguro, hoy en la Ciudad de México, mientras se realizaba esta protesta, resultaron 36 mujeres policía de la Ciudad de México heridas, así como 13 civiles que pertenecen a los grupos feministas que marchaban por Paseo de la Reforma y Avenida Juárez. Esto se salió de control porque los elementos del grupo Atenea, y el cual está comprendido por puras mujeres de la Corporación de la Ciudad de México, bloquearon el paso de las manifestantes. Las que lograron sortear este bloqueo se enfrentaron a las mujeres policías y lesionaron a 36. Solo dos de ellas requirieron hospitalización, pero así se vivió esta tarde. Esto fue alrededor de las 5 de la tarde allí en la capital del país, en donde una marcha pacífica se convirtió violenta y casi 50 personas resultaron lesionadas. Esta mañana se confirmó el cierre definitivo del penal de Puente Grande, el icónico penal de Puente Grande, de donde Joaquín "El Chapo" Guzmán se escapó en el año 2001, del cual había ingresado en 1995. El reclusorio Occidente número 2, como es su nombre oficial, se determinó que debe cerrar sus operaciones. No se ha dicho qué va a ocurrir con las instalaciones, pero esto coincide a un año del cierre del penal del Topo Chico, el sangriento penal del Topo Chico en Monterrey, Nuevo León. Ahora se informa que el penal de Puente Grande va a cerrar operaciones. No se ha dicho en qué fecha, pero ya está sentenciado, y tampoco se ha dicho a dónde van a ir a dar los reos federales que se encuentran en este sitio. No descartemos que algunos terminen en el penal de Mesillas en Ramos Arizpe. Continuamos con el sorteo de testamentos, 50 testamentos en las notarías de Armando Luna Canales y Tania Castillón. Adelante, Edgar Javier Suazua, por favor, vamos a dar a conocer 30 ganadores de 30 testamentos en este preciso instante. Exacto. Uno y uno, si uno te parece. Claro que sí. Tenemos a Ana María Rodríguez Manzanares. Muchísimas felicidades. Don Anselmo López Montoya, felicidades. Es usted ganador de un testamento en la notaría de Armando Luna Canales y Otania Castillón. Argelia Mares Almanza, también ganadora. Muchísimas felicidades. Otro Almanza, Francisco Almanza. Muchas felicidades. Se pusieron de acuerdo, tal vez. Sí. Tenemos también a Imelda Tagoya Martínez, muchísimas felicidades. Blanca Cecilia Flores García, muchas felicidades. Vamos como más abajo.
Y está Braulio de Haro Inungaray. Muchísimas felicidades. Nelly Alicia Contreras Arredondo, ganadora de un sorteo de un testamento con Armando Nura Canales y Tania Castillón. Graciela Holguín Lomelí, muchísimas felicidades. Déjame sacar del fondo, ¿verdad? Sí, 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 porque no. Es importante que todo el mundo tenga posibilidades de ganar. Francisco Rogelio Gómez Almanza, ganador de un testamento. Felicidades. Ya van tres Almanza, ¿eh? Ah, efectivamente. Eloy Rodríguez García, muchísimas felicidades. Don Alberto García Flores, felicidades. Gracias por sintonizar Telezócalo Nocturno. Uno más, Juan Lorenzo Ortiz. Muchísimas felicidades. Vamos a ver por aquí. Doña Trinidad Casas Martínez, muchas felicidades. También uno más para Antonia López Torres. Otro testamento es para doña Marcela Cepeda Vázquez. Felicidades. Uno más para Ernesto García. Muchísimas felicidades. También resulta ganadora Celia López Esquivel. Muchísimas felicidades. Uno más para Verónica Castillo Ollervides. Verónica Castillo, muchísimas felicidades. Muy bien, muy bien, muy bien. Don Víctor Manuel Peña Garduño, muchas felicidades. Usted la próxima semana ya puede tramitar de forma gratuita su testamento. Juana María Tobar Flores. Bien, Juana María Tobar Flores, muchísimas felicidades. También, a ver qué otro televidente. Mario Alberto Valdés Sánchez, muchas felicidades. Y también está Laura Zúñiga Vázquez. Laura Zúñiga Vázquez, aquí felicidades. Tenemos a otro ganador, don Néstor Uriel Sosa Rangel. Muchas felicidades. Aquí va uno más y es Altagracia Martínez Pardo. Altagracia Martínez, muchísimas felicidades. Ganó un testamento doña Amalia Sánchez Contreras, quien ya no va a dejar broncas con su testamento que va a redactar la próxima semana sin falta. Alfredo Martínez Fuentes. Alfredo Martínez Fuentes, muchas felicidades. Aquí está José Juan Sandoval López, también ganador de un testamento. Felicidades. Y luego por acá está también Ubaldo Cerrato Niño. Ubaldo Cerrato Niño, felicidades. Yo llego a los 15 con don Héctor Ariel Padilla Saucedo. Don Héctor, muchas felicidades. Son los 30 ganadores de 30 testamentos con Armando Luna y Tania Castillón. Nos quedan 20 que vamos a sortearlos a las 10 de la noche con 50 minutos. Así que permanezcan atentos a Telezócalo Nocturno. Vamos con Alejandro Irigoyen Ponce, quien hoy hace una durísima crítica a nuestra sociedad saltillense. Adelante, Alejandro. Buenas noches. La casa que soñaste la tiene Corsa. Excelente ubicación en Saltillo y Ramos Arizpe presenta. ¿Qué pasa, Saltillo? Tal vez sean solo fragmentos de lo más bajo, sucio y enfermo de la sociedad, pero son tantos y afloran tan seguido que terminan por esbozar a una sociedad podrida hasta la médula. Los casos de abuso sexual, de agresiones, acoso, intentos de rapto y raptos consumados con el único propósito de violar a una jovencita salpican cotidianamente nuestro entorno. La misoginia, el machismo, la violencia siempre, desgraciadamente, han estado presentes, pero vivimos uno de nuestros momentos más bajos y peligrosos para las niñas, jovencitas, mujeres, para nuestras hijas, hermanas, esposas y madres. Vivimos un momento, como también desgraciadamente ya lo hemos vivido centenares de veces, en que los depredadores, las bestias andan sueltas y a la caza de víctimas. Y hay ejemplos francamente brutales de lo que padecemos por estas manzanas podridas que deambulan por nuestras calles y acechan en las colonias, en los negocios y en los parques. ¿Cree que exagero? Va un fragmento. En los tejabanes de la colonia Mirasierra, una niña de solo 6 años fue brutalmente violada. Fue hospitalizada. El agresor es un conocido de la víctima, pues este agresor sexual tiene solo 12 años. Otro fragmento. Uno de la docena que se han registrado en los últimos días. El jueves raptaron a una niña de 12 años. Eran varios sujetos en una camioneta de lujo. La golpearon, la violaron y la aventaron como desecho en la colonia Guayulera. Y Alondra, la jovencita, la madre de esa niña de 4 años, asesinada por un supuesto amigo. Un drama que golpea directo en el corazón social,
que conmociona e indigna por todas sus implicaciones, entre ellas que esta hoy sigue siendo una ciudad despiadada con las mujeres. Son solo fragmentos, pero son tantos y tan seguido que revelan una enfermedad social grave, la de la violencia, la misoginia, la del más bajo y abyecto de los machismos, de la carencia de empatía y del más elemental respeto por la integridad y la vida de quienes nos rodean. Sí, estamos enfermos, estamos podridos hasta la médula. Muchas gracias. La casa que soñaste la tiene Corsa. Excelente ubicación en Saltillo y Ramos Arizpe presentó. Constructora Corsa hace realidad tu sueño en vivir al norte de la ciudad, en Privada Villanueva. Contamos con amplios espacios para ti y tu familia. Visítanos y enamórate de tu nuevo hogar. Te esperamos aquí en Privada Villanueva. 34 años de experiencia nos respaldan. ¡Atención! ¡Atención! Si quieres ahorrar de verdad en la compra de tu colchón, espera hasta mañana. Nuestras tiendas permanecerán cerradas hoy. Estaremos preparando el día más barato del año. El mejor día para que compres tu colchón. Solo el Supercolchón es para usted. La pandemia del COVID-19 nos ha afectado en la economía familiar. Pero tenemos la certeza de que todos juntos vamos a seguir seguros, que podemos avanzar confiando en los que sí nos ayudan. Quiero seguir segura porque mi trabajo ayuda a mi familia y nos ayuda a todos. Yo prefiero seguir seguro y que se valore el esfuerzo que hago. Yo quiero seguir segura en mi empleo y que pronto haya trabajo para quienes lo perdieron. Para seguir seguros, vota PRI. PRI, Coahuila. Ellas y ellos son tus próximos diputados por Acción Nacional. Tenemos clara la ruta para salir adelante y levantar la economía más importante, la tuya, con innovación, creando nuevas empresas con trámites express y generando más y mejores empleos con más inversión. ¿Cómo? Eliminando el despilfarro y gastos innecesarios para invertirlo en estímulos a nuevas empresas. Es momento de tener un Congreso que sí luche por ti y tu familia. Es momento de pasar a la acción. Acción para cambiar. Vota PAN. La pandemia del COVID-19 nos ha afectado en la economía familiar, pero tenemos la certeza de que todos juntos vamos a seguir seguros, que podemos avanzar confiando en los que sí nos ayudan. Quiero seguir segura porque mi trabajo ayuda a mi familia y nos ayuda a todos. Yo prefiero seguir seguro y que se valore el esfuerzo que hago. Yo quiero seguir segura en mi empleo y que pronto haya trabajo para quienes lo perdieron. Para seguir seguros, vota PRI. PRI, Coahuila. La pandemia del COVID-19 nos ha afectado en la economía familiar, pero tenemos la certeza de que todos juntos vamos a seguir seguros, que podemos avanzar confiando en los que sí nos ayudan. Quiero seguir segura porque mi trabajo ayuda a mi familia y nos ayuda a todos. Yo prefiero seguir seguro y que se valore el esfuerzo que hago. Yo quiero seguir segura en mi empleo y que pronto haya trabajo para quienes lo perdieron. Para seguir seguros, vota PRI. PRI, Coahuila. Ellas y ellos son tus próximos diputados por Acción Nacional. Tenemos clara la ruta para salir adelante y levantar la economía más importante, la tuya, con innovación, creando nuevas empresas con trámites express y generando más y mejores empleos con más inversión. ¿Cómo? Eliminando el despilfarro y gastos innecesarios para invertirlo en estímulos a nuevas empresas. Es momento de tener un Congreso que sí luche por ti y tu familia. Es momento de pasar a la acción. Acción para cambiar. Vota PAN. Lo que más valoras como joven es la libertad. Libertad de ser tú. Libertad de hacer lo que más te guste. Libertad de pensar y expresarte. De elegir y vivir como tú quieras. Libre de caminar por las calles. Libre de decidir con quién estar, qué estudiar y dónde trabajar. Libre de elegir a tus amigos. Y por qué no, a tus representantes. La libertad es algo por lo que vale la pena luchar. Este 18 de octubre, vota UDC. Ponte los tenis que vamos a darle.
En Las Brasas te seguimos atendiendo con todas las medidas de higiene y seguridad de las 12 del mediodía a las 12 de la noche. Para que disfrutes de nuestro tradicional menú o pidas para llevar al 414-5690 o 415-5332. Y recuerda, el que no conoce Las Brasas, no conoce Saltillo. ¡Atención! ¡Atención! Si quieres ahorrar de verdad en la compra de tu colchón, espera hasta mañana. Nuestras tiendas permanecerán cerradas hoy. Estaremos preparando el día más barato del año. El mejor día para que compres tu colchón. Solo el Supercolchón es para usted. Muy buenas noches, estoy de regreso aún con mucho más información del pronóstico del tiempo y no me podía despedir sin antes darles a conocer qué es lo que va a suceder el día de mañana tanto en la región norte y región sur de nuestro estado. Para nuestros amigos de Acuña y su frontera del río, máxima a los 27, mínima a los 13 grados centígrados, mientras que para Piedras Negras y su frontera Eagle Pass espera una máxima a los 29, mínima a los 9 grados centígrados. En la región sur de nuestro estado, para Parras y General Cepeda, máxima a los 22, mínimas que se mantienen en los 9 grados centígrados. General Cepeda, mínima a los 21, máxima a los 9 grados centígrados, donde no hay probabilidad de lluvia, mientras que para nuestros amigos de Arteaga se espera un 10% de probabilidad de lluvia con una máxima de los 18, mínima a los 7 grados centígrados. El día de mañana aquí en la capital, mínima de los 8 grados centígrados, recuerden, comenzamos el día con estas temperaturas hasta llegar a un valor máximo de los 19 grados, un cielo completamente soleado, no hay probabilidad de lluvia y vientos que estarían soplando del nor-noroeste a los 15 kilómetros por hora. Y para nuestros amigos de Piedras Negras, el día de mañana mínima a los 9 hasta llegar a un valor máximo de los 29 grados, un cielo completamente soleado, no hay probabilidad de lluvia y vientos que estarían soplando del noroeste a los 10 kilómetros por hora. Esto es todo de mi parte, pero yo los veo el día de mañana con la información más completa del pronóstico del tiempo. Les deseo que tengan muy buenas noches y que descansen. Alejandro Pérez Nerio con la nota roja. Adelante, Alejandro, buenas noches. Olvídate de pagar renta. Invierte en tu primer hogar con Davisa. Tenemos la mejor propuesta a tus necesidades. Excelente noche, contador. Efectivamente, llegamos a las noticias de alto calibre y desafortunadamente comenzamos con una tragedia. Fíjese que un joven de 21 años estuvo consumiendo bebidas embriagantes durante todo el domingo. Por la noche se fue a dormir, después encontró a su mamá y dijo que iba al baño. 3 horas pasó ahí. Cuando lo sacaron o cuando fueron y entraron a la fuerza al baño, ya había muerto. Vea la causa. Desesperado por la depresión que lo aquejaba, un joven decidió terminar con su vida dentro de un domicilio en la colonia Misión Cerritos durante la madrugada de lunes. Los hechos se presentaron minutos después de la medianoche en una vivienda sobre la calle Misión de San Andrés, cuando familiares del occiso realizaron el trágico hallazgo que los tomó por sorpresa. Esto luego de que a sus allegados se les hiciera extraño que el señalado pasara poco más de una hora en el baño, pensando que se había quedado dormido, lo que los llevó a forzar la puerta. Al ingresar se encontraron con la dramática escena de su familiar completamente desmayado y entre gritos de desesperación solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. A pesar de la rápida respuesta por parte de los paramédicos del cuerpo de bomberos, ya nada se pudo hacer por el joven, quien lamentablemente ya no contaba con signos vitales. Según versión de los vecinos, el joven identificado como Domingo Sánchez, de 21 años, se encontraba bebiendo horas antes a las afueras de su casa, por lo que deducen que fue el detonante de su fatídica decisión. Efectivos de la Policía Municipal, en conjunto con elementos de la Unidad de Integración Familiar, acudieron al lugar de los hechos para tomar conocimiento y entrevistarse con los afectados. El caso pasó a manos de los agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes luego de recabar evidencias ordenaron el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense. Será en dicho complejo que se le realizará una necropsia como parte del protocolo dictaminado por la ley antes de poder entregar los restos a la familia. Con imágenes e información de Ulises Juárez, Telezócalo Noticias.
Y ahora nos vamos a la colonia La Valencia. Ahí ocurrió un imprudente hecho. Fíjese que un jovencito le prestó la camioneta de sus padres a otro. Este muchacho tomó a toda velocidad por una calle y terminó ensartado en una vivienda. Vamos a ver las imágenes. Un joven que manejaba bajo los influjos del alcohol en un vehículo prestado protagonizó un aparatoso percance vehicular la madrugada del domingo en las inmediaciones de la colonia La Valencia. El incidente se presentó sobre la calle La Rioja, cuando Brandon Hernández, de 20 años, circulaba a bordo de una camioneta Chevrolet Silverado a una velocidad inmoderada. Lo anterior luego de que un amigo le prestara la pesada unidad para pasear un rato, aprovechando que los padres de cada uno se encontraban descansando en sus respectivos hogares. El percance sobrevino cuando el señalado intentó derrapar en medio de la calle, lo que lo llevó a perder el control hasta estrellarse contra el domicilio marcado con el número 2245, perteneciente a la familia Ortiz Torres. La magnitud del choque fue tal que una toma de gas se vio severamente afectada y provocó una enorme fuga, por lo que fue necesaria la presencia del cuerpo de bomberos para controlarla lo antes posible. Gracias a la rápida respuesta por parte de los apagafuegos se logró contener el gas exitosamente y el caso pasó a manos de los agentes de tránsito municipal que acudieron al sitio. Por fortuna, este hecho no arrojó personas lesionadas y el responsable quedó a disposición de las autoridades, quienes lo llevaron al Ministerio Público, donde tendrá que pagar la sanción correspondiente. Con imágenes e información de Ulises Juárez, Telezócalo Noticias. Y fíjense que un hombre transitaba por el bulevar Nazario Ortiz Garza con total normalidad. Desafortunadamente, al llegar al cruce con Rufino Tamayo, su vehículo se mató, así como lo oye, se mató y quedó en medio de la circulación. Lo anterior provocó una aparatosa volcadura, una aparatosa carambola, discúlpeme. Vean las imágenes. La mañana de este lunes se registró un aparatoso accidente múltiple en las inmediaciones del bulevar Nazario Ortiz Garza, el cual dejó considerables daños materiales y provocó afectación vial durante algunos minutos. El percance ocurrió en punto de las 8:30 horas sobre el puente Rufino Tamayo, luego de que presuntamente un Seat Ibiza color blanco que transitaba con dirección al poniente y que era conducido por Héctor Gregorio Juárez Torres, de 37 años, se detuvo repentinamente sobre el carril central a raíz de una aparente falla mecánica. Tras lo anterior, el conductor de un Chevrolet Aveo blanco, identificado como Ever Granados Ramírez, de 34 años, no pudo esquivar al compacto y lo impactó, provocando que diera un giro de 90 grados y que derribara uno de los muros de contención. Al quedar atravesado sobre el carril izquierdo, el vehículo fue embestido nuevamente por un Nissan Versa negro, el cual a su vez fue golpeado por un Volkswagen Beetle que era conducido por Yuritsi Yamilet González, de 24 años. Los cuatro automóviles resultaron con severos daños, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para realizar una valoración a los involucrados, aunque ninguno requirió el traslado a un hospital. Por su parte, elementos de tránsito municipal se movilizaron para realizar maniobras de abanderamiento en la zona, ya que en cuestión de minutos la circulación se vio afectada y tuvo que ser desviada hacia los carriles laterales. Informó para Telezócalo Augusto Rodríguez. Bueno, esto fue todo por hoy en las noticias de Alto Calibre, pero como todos los días lo voy a dejar con el mero mero, con el experto en los deportes, el señor Mincho Galindo. Olvídate de pagar renta, invierte en tu primer hogar con Davisa. Tenemos la mejor propuesta a tus necesidades. Muchas gracias, Alejandro Pérez Nero, y vamos a empezar de lleno con la información deportiva. Y es que este domingo pasado justamente llegó a su fin la temporada regular de la Major League Baseball, quedando así definidos los equipos que van a participar en la postemporada y también los cruces que se van a llevar a cabo en esta mini temporada atípica. Y digo atípica porque para que la Serie Mundial se pueda celebrar en octubre, las series van a tener que ser al mejor de 2-3 juegos. Entre los peloteros mexicanos que van a participar en este evento, destaca, que son 10 por cierto, destaca el coahuilense Joaquín Soria, quien regresa a una postemporada desde el 2018. Y es que ha hecho una mini temporada grandiosa. Joaquín Soria con Oakland ha sido plausible, ya que en esta temporada regular registró marca de 2-2 y de 2.82 de efectividad en 22 salidas, 22 punto innings de labor donde registró 24 ponches y 2 salvamentos. La oposición le batea un microscópico .217. Entre los otros peloteros mexicanos que participarán
Además de Joaquim Soria con los Atléticos de Oakland, está Sergio Romo con los Mellizos de Minnesota, Oliver Pérez con los Indios de Cleveland, Luis César de los Yankees de Nueva York, José Urquidi de Astros de Houston, Alejandro Kirk de los Azulejos de Toronto, que es toda una sensación, todos ellos en la Liga Americana, son 6. Y en la Liga Nacional, por supuesto, Julio Urías de los Dodgers de Los Ángeles, Víctor González también de los Dodgers de Los Ángeles, Giovanni Gallegos de los Cardenales de San Luis y Luis Urías de los Cerveceros de Milwaukee. Los playoffs empiezan mañana y ahí tenemos en pantalla los cruces para que usted lo siga paso a paso. ¿Cómo va la postemporada de la Major League Baseball? Y bueno, amigos, en otra información, seguimos con atletas coahuilenses destacados. En esta ocasión le toca a la voleibolista profesional Andrea Rangel, nacida en Monclova. Y es que la monclovense Andrea Rangel por fin vio actividad con su nuevo equipo Dinamo Metar en la Women Russian Super League 2020, en donde no logró ganar este importante encuentro. Sin embargo, se convirtió en la mejor jugadora del encuentro en su partido de debut. Andrea participó en el duelo en contra del Dinamo Krasnodar en el round 3 de la Super League, perdiendo en 4 sets, pero a pesar del descalabro, la coahuilense lució en la duela, siendo la jugadora más destacada del encuentro al sumar a su cuenta 24 unidades personales en lo que fue su partido de debut en esta liga. Y aunque ella llegó ya hace un mes y medio allá a Rusia, pues tuvo que entrar en una cuarentena debido a las leyes de aquel país por la pandemia del coronavirus, pero sin duda alguna hoy compañeros y entrenadores destacaron la gran labor de la coahuilense. Y seguimos con la actividad de Coahuila. Este fin de semana se realizó la Ruta Raptors y tuvo un gran aforo y gran éxito en esta competencia. Es la Ruta Raptors, se encendió el turismo del motor en la entidad al salir a recorrer la ciudad, la Sierra de Arteaga y demostrar una vez más que en Coahuila se recibe con los brazos abiertos a los pilotos y a sus familias. Fue en el Boulevard Galerías donde se reunieron los pilotos y sus tripulantes en sus vehículos todoterreno. En ese punto se hizo entrega de un almuerzo por parte de los organizadores Raptors of Road y luego vino la bendición de cascos por parte del padre Antonio Medel, quien primero habló con ellos, luego en una moto fue pasando rápido echándole agua bendita a todos los participantes. Tras esta bendición llegó Azucena Ramos, secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos de Coahuila, para dar el banderazo de salida partiendo el contingente a la Sierra de Zapalinamé, luego a la Sierra de Arteaga, yendo hasta el ejido Cuauhtémoc para regresar más tarde a la ciudad. Sin duda alguna, una gran fiesta la que se vivió este fin de semana. Y bueno, amigos, ya para cerrar, el día de hoy concluyó la semana 3 de la NFL con el juego entre los Jefes de Kansas City, que vencieron 34-20 a los Cuervos de Baltimore. Y bueno, por mi parte es todo. Soy Mauricio Galindo, yo lo dejo en manos de Sergio Cisneros. Gracias, Mauricio Galindo. Y bueno, hoy hubo los primeros 100 ganadores. 100 personas se ganaron un testamento, 50 y 50, finalmente pues pudimos llegar a la centena. Pero también tenemos más ganadores, ya tenemos la lista de los mil participantes que se podrán llevar una playera por el hecho de haber demostrado el orgullo de ser mexicano precisamente en este mes patrio de septiembre. Aquí le van algunos de los ganadores que pues ya se van a llevar una de las playeras y conforme vaya avanzando el resto de la semana les vamos a ir notificando para que pasen por su playera. Son 1,000 playeras las que pusimos en juego y la verdad es que recibimos un sinnúmero de participantes.
antes del último sorteo de testamentos que está usted seguramente esperando, Palacio Rosa con Sergio Cisneros. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué nos tienes hoy de novedades? Pues fechas claves ya, sobre todo para quienes aspiran a buscar una candidatura para las alcaldías del próximo año. El Instituto Electoral de Coahuila sesionó el día de hoy en un hecho inédito porque se empalman, ahora sí que se empalmaron ya. Están manejando las dos elecciones, la que va a haber este año del 18 de octubre para elegir Congreso local y la del próximo año que será la elección de alcaldes. Las fechas claves son el 20 de diciembre. Hasta esta fecha podrán cobrar los que tengan un cargo en gobierno, en municipios, etcétera, etcétera. Es la fecha límite para renunciar. Para renunciar. Para solicitar licencia. Solicitar licencia, solo podrán cobrar hasta el 20 de diciembre. Los independientes tendrán que depositar en esa fecha también su intención de participar como independiente. Oficialmente el proceso electoral empieza el 1 de enero, luego el 4 de enero inicia un periodo de precampañas hasta el 12 de febrero, es un poquito más de un mes, luego el 4 de abril empiezan ya las campañas hasta el día 2 de junio y la elección se empata con la elección federal, hay elección de, recordemos que hay elección de diputados federales el 6 de junio. ¿6 de junio? 6 de junio de elección de presidentes municipales y diputados federales. Y obviamente en algunos estados se elegirán congresos locales, gobernadores, en nuestro vecino estado de Nuevo León. Así que las candidaturas serán como regalos de Navidad. Prácticamente, exactamente. Gracias, Sergio. Necesitamos una mano santa. Yasmely Sánchez, nos acompañas, por favor, para que nos ayudes a sacar los 20 últimos testamentos. Con Armando Luna Canales y Tania Castillón, ya se fueron primero los de José Luis del Bosque Valdés, que fueron 50. La próxima semana nosotros vía WhatsApp a los mismos teléfonos de los cuales nos enviaron sus datos para participar en el sorteo, les estaremos enviando fecha y hora en la que deberán de presentarse en las notarías. El primer suertudo, Celso Armando Peralta Sandoval. Muy bien, muchas felicidades, doña Beatriz Eugenia Torres Hernández. Es usted ganadora de un testamento. Felicidades a Cecilia García Ochoa. Felicidades a Hilaria Rodríguez Bustos. David López Saucedo, felicidades, don David. Debajo. Ay, así no. Cuidado, no te vas a caer, Gemelli. Felicidades a Guadalupe Trejo Muñoz. Felicidades a Diana Alvarado. Vamos a ver quién más se lleva un testamento. Marisela García. Doña Marisela, gracias por sintonizar Super Channel, Telesaltillo, Telezócalo Nocturno. Otra suertuda, Bertalicia Leza Mendoza. ¿Cuántos faltan? Son 20 en total. 20. ¿Cuántos llevan ustedes? Yo llevo 4. Yo llevo 2 y este es el tercero. Carlos Reina Moreno. Don Gustavo Clemente Garza Aguirre, muchas felicidades. Otro suertuda, Marta Elena Juárez. Muy bien, vamos a ver quién más se lleva un testamento de Armando Luna y Tania Castiñón. Doña Olga Muñiz Esparza, muchas felicidades. Muchas felicidades a Laura de la Rosa Castillo. Felicidades, doña Laura. Gracias por sintonizar Telezócalo Nocturno. Don Raimundo Mata Reyes, muchas felicidades. Puede usted hacer su testamento a partir de la próxima semana. Fecha específica y hora se la vamos a enviar a su WhatsApp, así que esté usted al pendiente, don Raimundo. Otra suertuda, María Gregoria Echevarría Delgado. Sergio, adelante, sí, Sergio. Sí, por favor. Esta sí es mano santa, ¿eh? Y agarré 2. Felicidades a Sofía Torres Salazar. Nos faltan 3. 3 testamentos más. Adelante, Yasmely. Hasta abajo. Felicidades a José Juan Sandoval López. Felicidades, Sergio. El último de mi parte. Felicidades a Edmundo Flores Verduzco. Adelante, Yasmely, por favor. Ya, el último. El último suertudo de la noche. O suertuda. Pablo Ortiz Aguirre. Don Pablo, muchas felicidades. Perfecto. Gracias por su participación. Gracias por su apoyo. Gracias por su preferencia. Si Dios quiere, regresamos mañana en punto de las 9 de la noche a través de Telesaltillo y Super Channel.
Telezócalo Nocturno. Aquí les presentamos las noticias de mañana antes de dormir. Muy buenas noches, que descansen. Telezócalo Nocturno. ¡Atención! ¡Atención! Si quieres ahorrar de verdad en la compra de tu colchón, espera hasta mañana. Nuestras tiendas permanecerán cerradas hoy. Estaremos preparando el día más barato del año. El mejor día para que compres tu colchón. Solo el Supercolchones para usted. En Las Brasas te seguimos atendiendo con todas las medidas de higiene y seguridad de las 12 del mediodía.